El Athletic Club ha vencido por 3 a 1 al Sevilla y se ha hecho con la quinta plaza de la tabla de clasificación. Un doblete de Aduriz y un tanto de Raúl García fueron suficientes para que vencieran al Sevilla, que, en el que Juan Muñoz anotó el único tanto del equipo de Unai Emery. El primer tanto de Aduriz fue un obra de un fallo del Sevilla, un fallo defensivo de Cristóforo, que primero le daba Raúl García, pero el cuero rebotó en este bien entonces, cayendo en la pelota al delantero. Del equipo de Valverde y de esta manera hacía el 1 a 0, el segundo. llegó de un buen centro desde la banda, aprovechaba de esta manera Arejadores para empujarla y colarla dentro de la portería. De Sergio Rico. En la segunda mitad, el Sevilla recortó distancia. Eh, Juan Muñoz, ante un buen pase de curro, anotaba el 2-1, pero sin embargo, el 3-1 llegó también por obra de Raúl García, que hacía el último tanto del choque. En un partido que acabó con uno menos por parte de ambos conjuntos. Primero fue pulsado Colo por parte del Sevilla y después Fran Rico, Miquel Rico, perdón, por parte del equipo de Ernesto Valverde. De esta manera, 3 a 1 para el Atlético ante el Sevilla, que estaba ya más pensando en las finales que tiene en esta semana.